En la primera semana de precampañas presidenciales, Xóchitl Gálvez se colocó como la favorita en X, Samuel García en TikTok y Mariana Rodríguez, aunque no es candidata oficialmente, en Instagram. Semana de precampañas presidenciales, los aspirantes comenzaron sus recorridos por el país, mientras en redes sociales luchan por la popularidad. Xóchitl Gálvez de Frente Amplio por México arrancó en primer lugar en X, donde compartió unas fotos del inicio de su precampaña en Coyuca de Benítez Guerrero, donde realizó una caminata de la esperanza junto a los damnificados tras el paso del huracán Otis. Samuel García de Movimiento Ciudadano se queda con la corona de TikTok, en donde obtuvo más de 500,000 de likes en el primer spot de su precampaña. Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un whitexican, el del sueldito de los 50,000 pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de baja la pierna. Y sí, me equivoqué y sigo aprendiendo. Soy el de las nuevas ideas y las nuevas formas de hacer política. Quien causa expectativas a pesar de no ser precandidata es la influencer Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, quien apoya en su campaña al gobernador y se coronó con este spot que compartió en Instagram. La calca matona va de nuevo. ¿Listos? ¡Arráncate! Con información de Reinaldo Baena, Azucena a las 10.